¿Qué tal, Papu? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Wolfing Latino aquí en las instalaciones de Softnix. Aquí, bueno, como podrán visualizar, está el amigo señor La Magia y la señorita Lady Wolf, que nos vuelve a acompañar nuevamente en la transmisión. ¿Qué tal, Papu? ¿Cómo están? ¿Cómo lo han sentido esta semana? Hola, muchachos. Hola, Mendrugo. Hola, Lady Wolf. ¿Qué tal? Hola, chicos. Nuevamente feliz retornando después de mucho tiempo los streaming y sí, también un poco tímido, ¿no? Con estas preguntas que me van a hacer los usuarios, ¿verdad? Que me está poniendo un poco raro, ¿verdad? Se pone de candela el streaming porque hay una temática muy, muy interesante. Hoy es el valor de la verdura con el señor La Magia, respondiendo preguntas que ustedes pueden realizar a través de la caja de comentarios que está ahorita en este momento en la transmisión. Así que, chicos, empiecen a hacer las preguntas correspondientes. Si por ahí, no sé, preguntas que si es GM, si no es GM, si es este, bueno, si él le banea, si no desbanea, si él está coludido con Minion, con el tema de la venta de programas ilegales, si es amigo de Messi, si este men este. Así es, los chicos tienen ítems ilimitados. Claro, así es, ahí los chicos tienen la oportunidad de hacer todas las preguntas que yo voy a responder, todas las preguntas o lo que estén en mi casa. Claro, lo que tienes que hacer. Sí, porque además el joven tiene, su, como podrán visualizar aquí a mi lado, en el medio entre los dos, está el switcher, ¿no? De acá la... está, mira, el botón rojo, acá está. El botón rojo, para presionar, así, por cualquier pregunta y más o menos que... Así. ¿Cómo crees, Lady Wolf, que le vaya esta noche al buen amigo señor La Magia con las preguntas? Hay que ver qué tantas preguntas y qué cositas por ahí, secretos que nos pueda revelar hoy. Uy, uy, ya. Entonces sí, ya, se pone de candela porque él tiene harto secreto, él está detrás de la waifu, siempre ha estado, es una de las coordinantes de él, ¿no? Sí, sí. Bueno, no podemos empezar el programa también sin saludar a nuestros queridos auspiciadores, en este caso a Thermaltake, con este teclado y mouse gamer, de bueno, un teclado semimembrana, semimecánico, muy, muy eficiente, la verdad, el señor La Magia lo ha utilizado muchas veces, y por ende también es un jugador Sí, Menin, ¿no? Thermaltake es lo mejor, ¿verdad? Ahí está, Thermaltake. Y bueno, también sumados de 3200 DPI, muy bueno para regular las revoluciones en el juego de un shooter, como es el caso de Wolfing. Y también nuestras queridas sillas de One Seat, que hoy día están, bueno, hoy día están, pero de rechupete, la verdad, porque están bastante cómodas. Súper cómoda, de verdad, ya. Hasta me quiero quedar dormido una vez acá. Ah, listo. ¿Qué tal tu sillita, Lady Wolf? No. Ustedes son los que están cómodos aquí, como siempre. Ah, listo. Sí, entonces, solamente quería hacerlo con el comentario, nada más, ¿no? Gracias, OnSeed, por la preferencia y por ello también el poder hacer posible los streaming como todos los jueves aquí en las instalaciones de Softmix. No se olviden, chicos, que las transmisiones se están dando siempre a través de el Facebook, así que si ustedes quieren ver la retransmisión, la pueden ver en el canal de YouTube de Wolfing Latino. Suscríbanse también, denle click a la campanita para que estén siempre notificados de todas las novedades que se vayan trayendo. Igual hay un anuncio que justo el señor La Magia está angustioso de realizar, es que si tú compartes la transmisión, así es, puedes llevarte un premio. Coméntanos, sí, muchachos, tienen que compartir la transmisión y compartan las veces que pues cuantas veces quieran, ya. Y se van a elegir a 20 ganadores y se va a llevar una K 47. Así que aprovechen, muchachos, una vez, compartan el video para que los demás también ustedes se enganchen a ver la transmisión, que voy a responder a todas sus preguntas que ustedes me hagan. Ah, listo, ya saben, chicos, los 20 primeros que compartan estarían siendo los ganadores, así que, chicos, compartan ya. Y ahí vamos a hacer un sorteo entre los, me imagino, miles de personas que van a compartir. Y uno de esos 20 van a ser los ganadores. Así que, chicos, comparten ya que el arma está a orden del día. Así que es una bolita por ahí. ¿En este momento? No, no es al final. También. Sí, pero... Ah, Minion, vamos. ¿Por qué me jodas, Minion? Ah, Minion está con nosotros. Iba a decir que no, pero ahí está. Ahí está, ¿para qué habla? ¿No? Ahí está. ¿Para qué habla? ¿Para qué hablo? Me cambió la temática, ya puse rojo ya. Y acá con Tony Stark de Caraballo. Sí. No, sino que hoy día también tenemos una entrevista especial con el señor Chess. Él nos va a acompañar al final de la transmisión. Una entrevista bastante interesante con un gameplay con el señor La Magia también, que va a estar muy, muy bueno, la verdad. Él está luchando por unos ítems que se les puede brindar si es que fuera a ganar. Si así es que pueda ganar, ojalá. Bueno, con tu cuentaza que te mandas, Papu, la verdad, un poco difícil. No, pero vamos a jugar un modo básico. Así entonces ahí sí va a ser todo parejo. ¿No? Vamos a jugar también los domingos modo básico contigo. Porque ya mucho roche con la ley en pro, Papu. Sí, ya me dijo el niño, ya, mucho roche.
Bueno, bueno, ya saben. Y además también Lady Wolf nos acompaña, como podrán visualizar, y nos va a traer las novedades de los baneos de la semana. Y bueno, qué sorpresita nos trae. Me imagino por ahí alguna. ¿Me puedes adelantar algo, por favor? Mejor esperemos a los videos ver qué, cómo han estado esos jugadores esta semana. Sí, fuerte, fuerte. Lady lo que Wolf me está poniendo mano dura. Sí, ha venido con todo, la verdad. Increíble, la verdad. Yo quería que me adelantara algo, pero mira, con que no me quiere decir, eso quiere decir que está heavy la cosa, Marco. Así que prepárense. Sí. De todas maneras. Bueno. La otra semana, Semana Santa, ¿no, papu? Sí, Semana Santa, feriado largo. Uy, qué rico, no. Feriado largo. Eso quiere decir que no va a haber este streaming. ¿No? listo, me pongo listo. Estamos hablando de Aldana, ¿qué fue? Uy, no, papu, cuidado. Sigue en Polonia. Sigue en Polonia, en agosto vuelve, así que esperaremos que de una u otra manera ella pueda retornar, no hacernos una pequeña visita. Estuvimos hablando por teléfono al inicio del programa, ¿no? Sí, estuvimos hablando con ella. Está un poquito blanquita, como dices que por ahí sale sola. No pares. Sí, de verdad. Bueno, ya no quiero tocar el tema con Aldana porque me pone un poco sentimental. Sí, vamos a empezar entonces. Momento sad, me va a dar momento sad. Sí, no estamos para estar tristes, ¿no? La verdad que no, así que bueno, vamos a empezar entonces con algo más heavy todavía: el valor de la verdura con el señor La Magia. A ver, me pone el audio de fondo que empezamos ya lo que sería. Bueno, no se olviden, chicos, que ustedes pueden participar. Esto es en vivo, recuerden, nos pueden hacer las preguntas. Van a salir en la pantalla. Pero yo tengo acá unas cuantas preguntas formuladas por el staff de Wolting con mucho amor, con mucho cariño para el señor La Magia. Esta pregunta la hace nada más y nada menos que GM Rendor. Él, bueno, fue pues este antiguo GM de Wolf y ahora ya actual este bailarín, ¿no? De los ritmos, la verdad. Ahí él, bueno, saca a Cielito y él asume el rol, ¿no? De protagonista, ¿no? Y nos hace la pregunta siguiente. Está un poco nervioso, señor. Sí, yo lo veo, señor. Sí, está sudando, la verdad. Por estas preguntas que me van a hacer, pero. Bueno, GM Rendor dice, o pregunta: ¿tienes la capacidad, señor La Magia? ¿Tienes la capacidad de banear cuentas? ¿O que te computa GM? No. La respuesta es... Deja esperar. Verdad. Bueno, entonces a esto dejamos que GM Rendor ya no empiece a publicar en las comunidades de que él es el planeador, que él es... No. Acá es una aclaración, ¿cierto? O sea, nada más que dar tu descargo, papu. A ver, primeramente, para todos los usuarios, muchachos, yo no soy bien y mucho menos baneo cuentas. Creo que vendrío desde el principio de los streaming. Yo contigo lo venimos anunciando que nosotros no somos bien. Mucho menos nosotros tampoco sancionamos. Y así que, muchachos, esa es la verdad. Esa sería la respuesta, ¿no? Yo no soy ni bien ni baneo cuentas. Porque de verdad he visto por ahí unas publicaciones donde dicen que yo baneo y es totalmente falso, muchachos. Yo no baneo y mucho menos soy quien. Esa sería la respuesta. Bueno, y haciendo la aclaración para de una u otra manera aumentar un poco lo que comenta GM La Magia. Acabo de aclarar que no es GM. Perdón. Él lo que sí puede realizar de una u otra manera es reportar jugadores, o sea, ilegales, que bueno, estén siendo como cualquiera, yo, él o cualquier usuario puede de una u otra manera hacer el reporte a través de atención al cliente para que reciba sus puntitos de cazador, aunque no sé si La Magia entre en eso, pero bueno, ya saben igual. Así que él tiene esas posibilidades, pero no banea, él no vende cuentas, él no regala ítems. O sea, en realidad él no hace nada de esas cosas. No, nada de esas cosas. Así que... No tiene esos poderes todavía. Sí, todavía no tengo esos poderes. Todavía no. Ok, GM, señor La Magia. Bueno, entonces, tenemos una pregunta del público en la pantalla. Que nos facilita este personaje, se llama Gianfranco Taipe Campos, que me parece que nos acompaña siempre los domingos, Gianfranco TC, en las partidas de los domingos con Mendrugo. Aquí dice, señor La Magia, es verdad, agárrate, papu, esta cita grave. Ay, Dios. ¿Que hay corrupción por parte de los GM? Papu. La vuelvo a repetir. Espérase un momento. Ok. Gianfranco Taipe Campos pregunta: señor La Magia, ¿es verdad que hay corrupción entre los GM?
Heavy, agárrense, papu. Señora magia, tiene que decir sí o no. ¿Verdad o falso? Todo por los 50 mil dólares. Todo sea por los 50k de cash. Ah, listo. No. 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 La respuesta es... Agárrate, papu. Verdad. Bueno, sí, es un tema que sin lugar a dudas se ha estado hablando en la semana gracias a señor Minina, digo usted, gracias a muchas cosas en realidad que se han estado gestando en las comunidades, que hay una mafia y hay una cuestión que tiene que ver con usuarios de otros países y no sé cuántos. Y eso es obviamente falso, ¿no? Y qué mejor que GMGM, digo, el señor La Magia, pueda de una u otra manera aclararlo. Coméntalo, papá. Sí, muchachos, mucho se habla sobre la corrupción de Wolf. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque hay usuarios que, por ejemplo, lo sancionan por usar programas ilegales o si no, por mamutear o depende cualquier cosa que... O aprovecharse del bug. Claro, ilegalmente. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Me banearon injustamente, que es totalmente falso. Entonces, ¿qué es lo que ya comienzan a hacer? Que hay una corrupción en Wolf, de que están baneando, obviamente, o sea, a los usuarios ilegalmente. Y comienza ya a subir videos, prácticamente, de que supuestamente hay una corrupción acá entre los Gen, que eso de verdad es totalmente falso, muchachos. ¿Entre los Gen te refieres a ti o...? No, me refiero a Gen Spice y a Lady Wolf. Así es, que muchachos, no hay nada de corrupción. Y también acá está Lady Wolf. También Lady Wolf puede ayudar. Claro, claro. Es que hay que aclarar que esos baneos son totalmente justos. Son con pruebas, por sistema. Ya se ha estado hablando en los streams anteriores. Ese baneo por cálculo que Papu Gol ya ha comentado. Entonces tienen que parar, porque también hay jugadores que se ponen GM en su nickname y todo el mundo cree que es GM. Eso es verdad. Es muy bueno el apunte que hace Lady Wolf, sí, es cierto. Hay usuarios que buscan ahí de una otra manera confundir más a los usuarios. Ya saben que los GMs no piden cuentas, claro. No piden correo, no te pide calls, no te nada pide tu contraseña. Nada de los datos. Nada. Solo además, otra cosa, si has sido baneado es que generalmente tú como usuario no has usado el hack, pero sí tu chacal. Chacal, y hemos tocado en los videos que hemos realizado como propaganda para todos ustedes, que cualquier queja que tenga que verse con chacales no serán resueltas por parte de la empresa. Así que ya saben, chicos, no caigan en eso, ¿no? No se olviden que pueden seguir haciendo sus preguntas a través de la caja de comentarios para el señor La Magia. Así es. Y bueno, él está, bueno, él muy activo para responder, para de una otra manera, responder, ¿no? Sus dudas que tengan. Son preguntas difíciles, de verdad. Así que, ¿tenemos otra pregunta más? Ah, perfecto, vamos a la siguiente pregunta que tienen para el GM, digo, el señor La Magia, ¿no? En este caso tenemos a Ángel Anderson Rodríguez Chunga. ¡Wow! ¡Qué tal nombrecito, eh! ¡Ay, ay! Agárrate, papu. Esta pregunta, de verdad, yo creo que tienes que ser completamente sincero, papu. Porque yo te iba a reportar. Te iba a reportar. Que he visto usuarios que lo hacen. No vayan a pensar mal. La pregunta es la siguiente. Señor La Magia, ¿usted ha usado hack? Voy a volver a preguntar, ya, antes que te estés ahí retorciendo, porque creo que ya sabemos la respuesta. Señor, bueno, pregunta es de Ángel Anderson Rodríguez Chunga. Ok. Señor La Magia, ¿usted ha usado hack? ¿Sí o no? Tiene que ser totalmente sincero. Por Aldana y los 50k de cash, papá. Uf, todo puede caer. Todo puede, la pobre de ella. Por ella, papu. A ver. No. 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 ¿Estás seguro? Porque así tenemos es. Evidencia. No. No, seguro no. Que ¿seguro? No. Seguro. Pero bueno. La respuesta es. Siento, papu. Quería. Falsa. ¡Oh! Te lo dije, papu. Hay evidencia. Papu, inclusive, papu, que tú eras usuario y todavía con microcomercializado. Bueno, ahí está la respuesta para ti, Ángel. La pregunta, muy buena la pregunta. Y ha sido muy débil el señor La Magia en responder, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto, Lady Wolf?
Tenemos que ver esas evidencias, porque si no, sí, pues, van en one, ¿no? La magia... Igual, para todos los usuarios es lo mismo. Claro, acá no las hay... mismas reglas. Acá creo, no hay preferencias, Yo creo que la máquina está fallando, menudo. Creo que... Ojalá que... ¿Lo puede repetir nuevamente? A ver, vamos a hacer... Que lo repita nuevamente. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, que lo repita. Y la vamos a volver a pasar, por favor. Para que no quede dudas ni hayan acá cosas raras. Ángel Anderson Rodríguez Chunga pregunta... Señor La Magia, ¿has usado hack? ¿Sí o no? No. Que responda entonces la máquina. La respuesta es... ¡Qué vergüenza! ¡Verdad! Ah, te dije. Ahí se nota que los controles están mine. Bueno, no, ha sido un error sin lugar a dudas. Un error sistemático ahí, tú sabes. Bueno, pero igual vamos a hacer una... está nervioso. Ah, ya, por el sudor que está... Todo eso, como estoy... Bueno, igual me parece que hay tarea, ¿no, Lady? Igual para... Claro, hay para... que investigar. Hay que investigar, ¿no? Uy, no. hay que profundizar un poco. Un ojo ahí. Uy, no. Perfecto, perfecto. Y entonces, bueno, sí, no, yo dudo, la verdad, bromas aparte, que el señor La Magia caiga en estas prácticas que obviamente van contra todo pronóstico y sobre todo contra la misma empresa para la cual tú te diriges, pues Papo, la verdad. Claro, voy a hacer una anécdota bien chiquita nada más. Chiquita. Supuestamente me habían tomado una foto en modo World Rush, supuestamente que estaba yo, ¿cómo se dice la palabra? Mamuteando, siendo GPS ilegal. Totalmente, lo cual es totalmente falso. Ahora me dicen, pero tú saliste en World Rush. Claro que salí en World Rush, pero salí con una cantidad mínima. Ya. Que ahora me cuentan, pero ¿tú qué hacías ahí? Eso. La pregunta es muy fácil, porque estábamos con Jenny Spike. Me dijo a mí, quiero ver cuánto GP se puede hacer normalmente diario. Nada más. Y estaba haciendo una prueba, nada más. Lo cual, nunca más. Córtalo, ya. Bueno. No, esa es la respuesta. Bueno, ya, manelo. Tenemos otra pregunta del público, sin lugar a dudas. Gracias a todas las personas que estén participando. No se olviden compartan, que compartan, muchachos, compartan el video. Exacto, hay premios. Hay premio para los que compartan la transmisión. 20 serán sorteados y ganadores de la HK. AK47 Elite. Así, punto, Elite. Ahí está. Diogo ZS pregunta. Ay, Dios. Uy, esta pregunta es algo que a mí también me han hecho las preguntas y yo sí, me duele mucho no poder responderla. Pero aquí está el señor La Magia que tiene todas las ganas de responder. La pregunta es... Señor La Magia, ¿hay desbaneo para todas las cuentas? ¿Sí o no? Qué difícil. No. No. Vamos a esperar entonces la respuesta de la... Bueno, del polígrafo. Que recién se estaba tomando agüita. Está buscando el botón. Está procesando. Ah, sí, es que esa pregunta es difícil, ¿no? Sí, eso sí. De los... Uy, ahí está. Ahí está. Ay, qué fue. Bueno, problema táctico siempre de acá del polígrafo. ¿Cómo? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? O sea... ¿Hay desbaneo para todas las cuentas? No, la pregunta es si hay desbaneo. Claro, ¿hay desbaneo para todas las cuentas? No, no hay desbaneo. Ah, ¿tú has dicho no? No. ¿Y por ende no hay? No. Ah, bueno, ya, no quería socavar un poco. Explícanos eso, Papo, ¿por qué? Sí, muchachos, cuando una cuenta ya es sancionada, por ejemplo, bueno, mayormente sale forever, o sea, es permanente. Forever alone. Ajá, es permanente. Y los chicos siguen insistiendo por atención al cliente de que no, nunca usaron hack, nunca mamutearon, nunca hicieron algo ilegal. Y lo cual, nosotros tenemos las evidencias, bien como Lady Wolf o como Jen Spy. Entonces, es por gusto de que tú envíes y ya sabes que has cometido algo malo. Porque ellos te pueden, para sancionar a alguien, tienen que tener pruebas. No te van a sancionar así por sancionar. Así que no hay devoluciones de cuenta, muchachos. ¿Cuántos usuarios tú has denunciado, Papu? Ah, denunciado. Y que hayan sido baneados por tu denuncia. Bastante. Ya saben, chicos. Ya saben, ¿no? Ya saben. Así es. Aunque bueno, No, pero Lady Wolf entró recién, pero okay. Tú estabas antes. Yo proceso, pues, ¿no? De nada por información. Ahí está. Sin lugar a dudas, no se olviden, muchachos.
que sí pueden compartir la transmisión, pueden ser ganadores de esta armita AK-47 Elite. Así que, papus, más preguntas, no se olviden, pueden hacerle al señor La Magia. Ahí están en la pantalla. Me parece que... ¡Uy! Los Bryans aparecen por todos lados, papu. ¡Qué fuerte! Vamos a poner un saludo para Brian de Ratonet. Un saludo especial para Brian. A la señorita también, que nos atendió. Sí, 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 lo grabo. Se le extraña. Sí, sí, se le extraña. Ya, Brian S. Vargas. Con el empuje de Vargas. Con los números de Vargas. Ya, señor La Magia. Uy, no. Hay gente que dice que hay pruebas que Sofni vende programas ilegales y que el problema es que, y es por ende que el problema no acaban los hacks. Es una pregunta que ya me parece le están repitiendo, pero lo han, de otra forma lo están presentando. ¿Es cierto o es falso, papu? Eso es falso. Vamos a ver qué dice el polígrafo. La respuesta es verdad. Falso, ¿verdad? Como que... Ah, ya está, es consciente de lo claro. Que es. Es verdadero que es falso. No. Veo confuso eso, ¿no? Está medio confuso. No, obviamente que hay usuarios que, por ejemplo, crean Facebook totalmente falsos, poniendo como logo la imagen de Sofni. Y me ponen a mí todavía. Ajá, y todavía te ponen a ti y bien ponen bien al señor Minion, allí en Spike. Y lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque los chicos compran el hack y se dejan llevar de la imagen pensando que nosotros somos los que vendemos a los usuarios, ¿no? Y justamente a eso quiero hacer una referencia. Hay páginas que voy a decir los nombres y muchos dirán, ay, que le hace publicidad. No, papus, es que para que ustedes sepan que esas páginas no son parte de la empresa. Hablo de página Full Extremo, página Corporación Softly, páginas que no tienen nada que ver con la empresa y mucho menos que nosotros vendamos hacks. Eso no hay forma, ¿no? Otra cosa es que el dueño de la página sea el señor... Sino que, sin lugar a dudas, esos tipos de páginas lo único que buscan es desinformar y deformar en la comunidad y, sin lugar a dudas, el estilo de juego que se tiene, ¿no? La idea es que tú aprendas y que tu skill sea el que promueva el juego, ¿ok? Claro. No caigamos en esas facilidades, ¿no? No caigan en esas páginas falsas porque también te pueden robar tu cuenta o también te pueden estafar con tu dinero, ¿no? Supuestamente. Como un caso, me parece que ha habido de un chico que compró una cuenta, lo cual no es correcto, pero al día siguiente, ¡pum!, le banean la cuenta. Así es. Sí. Esos casos pasan mucho, pero como ya hemos repetido, es mejor evitar robar de su casa. Claro. Igual no dejarse llevar por eso, porque no tiene sentido. Cualquiera puede crearse una cuenta y decir que es Sofni. Y no es cierto. Exacto. Hay que tener mucho, mucho cuidado con estas cuentas falsas que lo único que buscan es desinformar y, pues, obviamente, robar tus cuentas, ¿no? Porque hay muchos que te piden tu correo, tu contraseña. Y al fin y al cabo lo único que buscan es usurpar tu cuenta y obviamente apoderársela y después venderla, sí, no sé. Muchachos, pues, no caigan. Aparte que también esas páginas se hacen pasar como los Jane. También obviamente le piden sus datos y obviamente que nunca ni un Jane piden datos. O sea, no vayan a caer, muchachos, en esas páginas falsas, por favor, no caigan. Y recuerden, tanto el señor La Magia, mi persona, señor Minio, Megadios, Rendor, etcétera, ni ex GM ni nada les van a dar ítems, productos, no. Mucho menos desbaneo de cuentas, que te cobro por 200 soles, nada, no, papu. No, no. Muchos usuarios se han acercado y me han preguntado, papu, toma $200, ¿qué? Desbaneo de mi cuenta. Yo me he sentido insultado y se los he dicho muchas veces a todos, a ustedes por inbox, que yo no tengo esos poderes para hacerlo y tampoco es correcto, porque si tú has cometido una infracción, tienes que asumir los errores. Bueno, siguiente pregunta para el señor La Magia. La última ya me comunica producción. Por los $50,000, ¿verdad? Por los $50,000, papu, ¿ah? Okay. Uy. A ver. Leonardo Fabio Morales nos hace la pregunta de oficio. Señor La Magia, me contaron por ahí que si pagas, pueden desbanearte la cuenta de... ¿Es verdad eso? Justo hablábamos de eso. A ver, papu, tú que has estado, ¿no?, viendo temas de ese tipo. Coméntame. Obviamente no. Obviamente es falso. Es falso. Así es. La respuesta es... Vamos a ver entonces. Verdad. Obviamente, muchachos, hace poco le hemos tocado con Mendrugo. Nuevamente, ustedes no pueden
mucho menos a mí, ni a Mendrugo, ni a Minion, pagarnos, porque nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no desbaneamos cuentas, así nos paguen con $1,000,000, nosotros no vamos a hacer eso, aunque lo podemos pensar, ¿no? No, mentira, muchachos, nosotros no hacemos eso. No hacemos eso, así que por las puras es. Y también tengan cuidado de que hay usuarios que se te vayan a hacer pasar por Minion o por yo y le pidan dinero, ojo. Pues tengan cuidado, nosotros no hacemos eso, muchachos. Así es, papus, tengan mucho, mucho cuidado. Ese Minion me mira como que fue. Ya como... Bueno, vamos a hacer una última pregunta, papu, y esta pregunta sí es un poquito heavy para ti, papu, la verdad. Una pregunta, sí, una pregunta personal que le voy a hacer al señor La Magia. Él está en él usar el botón rojo, si es que no la puedes responder, papu. Ok, Pedro. Te estoy dando esa posibilidad, ¿eh? Fuerte, la verdad, fuerte. A ver. Es que es difícil, papu, la verdad. Es muy difícil. Complicado. Complicatres, papu, complicado. Ya. Papu, ¿es cierto que hubo... te soltaron, papu? Sí, ¿ah? ¿Para no banear la cuenta de Messi? ¡Oh, por Dios! Utiliza el botón rojo. ¡Ah, la miércoles! ¡Increíble! ¡Qué fuerte! No pensé, papu, que me ibas a usar el botón rojo. O sea, te di la posibilidad, pero como que un enganche, ¿no? No. Pero bueno. Bueno, opta por el silencio. ¡Hola, señor Spike! ¡Oh! No, sí, bueno, opta por el botón rojo. Eso es su decisión. El silencio es el que lo acompaña en estos momentos. Y damos por concluida esta ronda de preguntas en el valor de la verdura con el señor La Magia. Ya puedes respirar. Puedes respirar, entonces. Ah, listo. No, me creo que fueron unas preguntas muy, muy complicadas, de verdad. Sí, sí, muy difíciles. Pero me pareció raro. Pero me pareció raro que nadie me preguntó por Aldana. No, bueno, es un tema muy delicado para ti, la verdad. Sí. La verdad que no. Sí, aparte no que la... Sí, te vas a poner a llorar también. Quieren verme feliz hoy. Bueno, el tema entonces que viene a continuación es el baneo por sistema y los videos con baneo. Gracias a esto a Lady Wolf que nos acompaña el día de hoy, que bueno, nos trae pues toda una gama, un menú. Una sorpresita, trae especial, ¿eh? Lady Wolf. Uy, sí, la que me han puesto al final. No, calientito, sí, así, ¿ves? Mira, yo la verdad cuando me dijeron pensé que estaban bromeando. Pero ya viendo las pruebas fehacientes, ha quedado evidenciado un usuario conocido, un usuario que estuvo por aquí hace muy poco, la verdad. Bueno, ya hace un poco tiempo atrás también, ¿no? Lo tuvimos acá en el streaming. Lo tuvimos aquí en el streaming, la así verdad. Es. Ha sido, pues, capturado, así, tal cual. Coméntanos, Lady Wolf, ¿qué nos tienes en estos videos? Wow. Ya. Uy, bastante, ¿no? Bastante, ¿sabes? ¿No? Bastante. Sí, aunque igual es lamentable, porque son cuentas que ya se pierden, que no disfrutaron, pero hay que hacerlo, es el trabajo. Ah, sí. Ya, ahora. Sí. Ya, entonces, ¿son cuántos? 2128. Wow, son bastantes usuarios, la verdad. Me había sorprendido eso porque yo ya había visto una disminución. Y creo igual que semanalmente se está baneando esa cantidad, ¿verdad? Sí, tiene un aproximado de esa cantidad. Es muy triste porque también debería de reducirse la cantidad. Claro. Bueno, sí, eso es cierto. Y eso también los chicos tienen que entrar un poco en... a ver, ¿cómo decirlo, no? Barbas en remojo, chicos, hoy están... bueno, el baneo por cálculo está, el baneo por sistema y bueno, ahora también está Lady Wolf al mando de, bueno, los baneos así con video, la verdad, muy, muy rochosos, ¿no? ¿Vamos a ver los videos? Sí, vamos a ver. Okay, vamos a ir entonces. A ver, veamos. A ver. Se me cae. Ahí podemos ver mamuteros. Es que me cae. Aquí está NGKS, ¿verdad? Este usuario, ¿qué falta cometió para el respectivo baneo?
Ah, no, ya no tengo que preguntar. Ya se sabe, ya, obviamente. Ah, listo. Increíble. Mamuteo. Mamuteo al mango, sí. Obviamente. Es súper descarado. No tiene nombre. Ah, listo. Sí. Otro... Ni siquiera intentan jugar, solo están ahí parados. Martin 15. YX, ¿no? YX, bueno. Todavía lo hacen en Mendrugo, no sé, en esos mapas, en las calles de Lima, como esos mapas son angostos, esos claro. Son chicos, todavía lo hacen en esos mapas. Es muy común, así sí. Es. Este usuario también ha sido baneado. Aquí tenemos a Galgadoc. Underworld. Otro claro. Mapa muy común sí, que utiliza. Oye, este mapa conocidísimo. Mayormente el 80% de los usuarios siempre lo hacen en ese mapa, de verdad. Full headshot todavía, o sea... Habilidad total, ¿no? Increíble, la verdad. Qué pena, ¿eh? Aquí, ¿quién está? Valek. Listo, acá. Full arañazo. De igual, una consulta. El baneo es para todas las cuentas que están ahí, ¿verdad? No solamente para el usuario que está matando. Para todas las cuentas. Para todos, ¿verdad? Listo. O sea, todas las cuentitas que participaron del muteo también reciben su... El Pride también es... Eliminado. Sí. Sí, se, elimina sí, Pride, se banea okay. Por un mes y se elimina la mitad de GP. Ya ves, muchachos, wow. Entonces. Uy. Lamentablemente. GG, ahí están, chicos. Uy, no. Qué raro, ¿no? Mira cuántos tienen. Y mayormente lo hacen en Pride Battle, o sea, en Battle de Pride. Solamente para subir el ranking. Ahí está pero... el Star, ¿no? Chazán. O sea, prácticamente están en Mandrugo, no están mautiendo, o sea, están mautiendo el Pride. Ellos claro. Quieren hacer puntos. Sí, ajá. Para subir el rank. Así es, para subir el rank. Pero le quitan la diversión al juego. Claro. Se mienten ellos mismos. Upa, este cuenta es... 2 estrellas. ¿Fita? Sí. Esta es la sorpresa de hoy. Increíble, mira. Fita, mira tú la cuentita, papu. ¿Dónde jugaste el All Star y ahora estás baneado, papu? Damage. Blue team now has one basis. Está usando Damage, ¿verdad? Sí. Está usando Damage. Esto se ha visto últimamente mucho. ¿Por qué? Cayó nuevamente Fita en la tentación y ahí estamos viendo en acción. Wow, sí, este videito está un poco largo, ¿eh? Así que... Increíble, la verdad. Qué pena, la verdad. Qué pena. Sí. Con esto se prueba que, a juro, las evidencias son legítimas. Permanentemente sin reclamo alguno, Mendrugo. Claro, ya esto no tiene perdón de Dios, ¿no? Sin lugar a dudas, esto no hay forma de disculparlo. Yo recuerdo en la entrevista que le hice en el programa aquí en el streaming que si él hubiera usado hack y me confesó al final que sí, que había usado antes. Aparentemente, probablemente ha retomado. ¿No? Una prueba de que volvió. Sí, pues la verdad que sí. Una pena, la verdad, pero sí, la sorpresa que me trae Lady Wolf el día de hoy es que. Eso era el final. El video final. Qué pena, la verdad. Es lamentable, sí. Que se pierda una cuenta, sí, pero. Esto es baneo las reglas permanente. Son las reglas, sí, por supuesto. Baneo permanente. Permanente. Uso de programas ilegales. ¿Qué estará pensando Fita en estos momentos, no? ¿Qué estará pensando en todos esos momentos en el Star? ¿Por qué hice eso? En la Gaming Factory, jugando, y con el polo de Perú, ¿no? Y ahora baneado. Ahora, la gran pregunta, ¿lo veremos participando en un evento, por ejemplo, un All Star o un Pride Legend más adelante? No, pues sí, no tiene cuenta. No, claro, pero obviamente se puede crear una nueva cuenta, ¿no? Ah. Pero tú sabes, ¿no? Cuando juegan los usuarios, escucha. Queda manchado. Sí, pero claro. Mientras juegue legal, está bien, pero es una pena porque es una muy buena cuenta, pero... Las reglas son las reglas. Las reglas son las reglas. Y con esto los invito a los usuarios, como siempre, a jugar legalmente. Ahora es más entretenido y es más justo para los demás jugadores. Claro, que no vean esto como una especie de castigo, sino como una especie de enseñanza para que no caigan en este tipo de irregularidades. Claro. Y lo que buscan básicamente es pues fomentar el desorden, ¿no? Y la desidia en el juego. Vuelten su juego limpio, tienen que demostrar su talento, o sea, es para divertirse, o sea, no es para usar programas. No, ¿para qué vas a usar programas? Si eso te ayuda mejor a bajar, como dice, tu nivel de juego, ¿no? Claro, mejor tienes que jugar sin nada, si demuestras tu talento. Y ya cuando hay un evento grande, pucha, ahí demuestras todo lo que sabes. Sí, porque al final es mentira que saben jugar, es trampa. Claro. Nada de esos logros han sido de ellos, han sido de un programa externo. Bueno, pues ya sabemos, esos han sido los baneos en video. O los baneos por sistema y con baneos de video. Ahí, pues la verdad, el personaje que más me ha sorprendido ha sido el de Fita. De Fita, pues obviamente. Yo seguía pensando hasta el final que era simplemente una broma, que esto era una... No sé, de verdad, me ha sorprendido, me ha dolido un poco, la verdad. Chico, yo lo tuve aquí, conversamos muchas veces.
Y una pena, pues, ¿no? Que su cuenta haya sido eliminada por uso indebido de hack, ¿no? Yo ¿sabemos digo... quién fue el que lo casó? ¿Sabemos quién...? ¿No hay? Ah, bueno. ¿Se ya. Sabe quién lo casó? Nah, nah, no. Bueno, pero igual, gracias a todos los cazadores de hack que hacen posible este tipo de denuncias, que lo único que buscan es limpiar el juego y que estos jugadores sean de una otra manera juzgados, ya en este caso por Papu Wolf o Lady Wolf en su caso, para que no revuelvan a caer en esto. Así que nada, agradecerte Lady Wolf, que de verdad estás haciendo un labor bastante difícil, pero ahí estás, ¿eh? Sí, mucho trabajo, pero está bien, mientras mejoremos el juego. Así lo es, vale. Lo vale, ahí está Lady Wolf. La Lady Wolf. La verdad que sí, la waifu, ¿eh? La real waifu. Bueno, entonces hoy día también empezamos ya la siguiente parte y creo última del programa, la entrevista con el amigo Chess y el gameplay con el señor La Magia, me así parece. Es. Hoy día te van a quitar la venda, papu. Uf, vamos a ver quién es el mejor, ¿verdad? ¿Quién ganará? Chess, déjelo en los comentarios. Claro, o sea, la idea es que él está luchando por... A ver, voy a poner aquí... las recompensas que tendría Chess, o sea, independiente si pierde o gana, los va a ganar igual, pero con menor tiempo de días, ¿ok? Él está logrando llevarse unas granadas MKG, el Gold Dash. El original. Gozu. Magnum G Pro, la AK-47 Elite, que es la que están dando a todos los chicos de Compartir. Compartan, por favor. La Tetra Armada. Es la... La nueva gata, los personajes de las gatas. Claro, la Tetra y Karazhan, pues, ¿no? Así es. También tiene la Legend Pro, que es una arma que gusta buena, acá el señor La Magia. Sí, de verdad, súper poderosa esa arma. La Venpre 12 Elite también, que creo que es como la Matachanchos, que le llamamos también, ¿no? Muy buena. Y la Respawn Time Zero, que bueno, ayuda mucho para las salas de juego. Así que si Chess gana... Se está llevando estos premios por 15 días. Así y si que... pierde, se las lleva por 7 días. Así que, bueno, igual, gane o pierda, él es el ganador. Se lleva los premios. La verdad que sí. Y bueno, así ¿cuándo que... me dan mi ley en ahí está en línea. Ya, bueno. Entonces, a ver, Jess, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? Papu, coméntanos. No lo escucho. Jess, ¿estás ahí, papu? Ya está, bueno, él es de Trujillo, me parece. Estamos haciendo una línea abierta desde línea la abierta, ciudad, desde la ciudad, linda ciudad, las trujillanas siempre me han tratado muy bien, la verdad. La marinera. Claro, uff. A ver, hola, Chess. Chess, ¿estás ahí, papu? Comenta. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Ah, listo. Buenas noches, papu. Ahí está, el rey hablando. Hoy tenemos una noche bastante interesante, pero antes vamos a empezar con unas preguntas para conocerte un poco más, ¿no? Aquí con el señor La Magia y con Lady Wolf. Hola, ya, okay. Ya, papu. ¿Cómo se gestó esto, no? ¿Cómo se te ocurrió, o dónde se te ocurrió, o qué te inspiraste para crear tu nick, el Chess? El Chess. Porque un juego que me encanta bastante, aparte del Wolfsia, es el ajedrez, pues, ¿no? Ah. Y cada vez que si no puedo jugar Wolfenstein, pues me entretengo con el ajedrez. Por eso, Chess. Un estratega de aquellos entonces, ¿ah? Muy bueno. ¿Ah? Yo también juego ajedrez mucho, la verdad, y es un juego que te ayuda mucho a tener las opciones más abiertas, ¿no? O sea, piensas dos o tres veces analizar en la jugada. Analizar las jugadas, ¿no? Exacto. Exacto. Sí. Es muy bueno. Qué bueno, la verdad, como tú, hay que emular eso, muchos chicos, para ¿no? capos. La verdad que sí. ¿Cuánto tiempo llevas jugando Wolfenstein, papu? A ver, yo empecé a jugar Wolfenstein desde el año 2012, desde antes que salgan los especiales. Claro. Ah, 2012. Sí, desde esa época, pero lo dejé por motivos de estudio como 3 años. Luego retorné en el 2016 cuando decidí abrir mi canal de YouTube. Ah, listo. Sí, bueno, bastante activo tu canal. ¿Qué ideas tienes, papu, con referencia a que se siga mejorando las comunidades, ¿no? ¿Y cómo hacemos para difundir más que el juego sea limpio? Pucha, ese es un tema complicado, papu, y la verdad es que todo depende tanto de la propia comunidad, de los jugadores, como también de las decisiones que toman ustedes como empresa, pues, ¿no? Muchos usuarios así me escriben, así todos te escriben, ¿no? Porque te conocen y te dicen, Chess, ayúdame, me banearon, estos papus farmean y muchas cosas. Y entonces uno se queda como que con la pica de por qué. Entonces lo que yo pienso, lo que yo creo, es que los hackers deben así ser sancionados, pero desde raíz. No sé si me dejo entender.
O sea, ¿cómo? La manera es que varios papus con los que estuve hablando me dijeron, Chess, podrían bloquear los IP de las computadoras con hacker por un día o por dos días, para que así los usuarios con hack no estén entrando mucho. Eso es la propuesta que ellos me dijeron para decírselo a ustedes. Bueno, no sé si es una posibilidad, eso ya lo tendría que ver los desarrolladores, pero sí, podríamos tocar ese tema tal vez. Otra manera que me dijeron es que regresen los WJ, esos que paran activos ahí, cazando hackers. Es otra manera que también me dijeron. Los WJ, son actualmente los cazadores hack, pues, ¿no? Así que cualquier usuario que de una otra manera pueda... Prácticamente ya se hizo ese método de cazadores hack, ya que también los usuarios nos apoyan, ¿no? Enviando videos, todo eso. ¿Algunas preguntas que tengas que hacerle magia a Chess? ¿Tú qué piensas de las personas o de los usuarios que usan hack? ¿Qué recomendaciones tú le dirías para que no usen esos programas? Mira, la verdad es que para este motivo me... Voy a decirles algo, ya, o sea, es algo así en forma de broma o algo, pero eso lo saqué de la película de Implacable, no sé si lo han visto, de Liam Neeson. Claro, claro, cómo no. Y lo modificado, lo voy a leer, dice así: no sé quién es usted, no sé qué es lo que quiere, pero si está buscando joderme, le advierto que no tengo paciencia, pero lo que sí tengo es una serie de habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hace una pesadilla para personas como ustedes. Si dejan de usar hack, ese será el final. No los buscaré, no los perseguiré, pero si no lo hacen, no los buscaré. Los voy a encontrar y los mataré. Okay. Bueno, esa es una manera un poco graciosa, pero bueno, la verdad, ¿qué es lo que pienso con respecto a los hackers? Es que estresan, la verdad. Claro. Hubo un día donde quería entrar a grabar y me botaron. Cuatro veces seguidas me botaron el call. Entonces, como que no te deja grabar, y cuando uno trata de hacer directos también en Facebook, en YouTube, entran y te botan. Claro, entonces, sí, uno entra al juego a querer divertirse, ¿no? Pero entra un hacker y a ti te estresa, pues. O sea, ya no te diviertes, sino te estás estresando. Y eso es algo malo, pues, ¿no? Para los jugadores legales. Es mi pensar. Bueno, Lady Wolf, ¿tienes alguna pregunta que hacerle al buen amigo Chess? ¿Ninguna? ¿Cuál es tu modo de juego favorito, papu? La verdad que todo. Me aburro jugando un solo juego. Juego de todo. Vale, vale. Papu, finalmente, coméntame, ¿lobo o humano? Los dos, papu. No tengo. No tienes una preferencia por alguna de las razas. No, juego los dos. Bueno. Bueno, entonces, papu, ya con las respuestas habidas y respondidas, vamos a empezar con este gameplay, con el señor La Magia, que yo espero, de verdad, que le quites la venda, papu. Vamos. Pero bueno, esta es una partida full básico. Una partida full básico, sin nada de tatuaje, nada, solamente armas básicas. Ya. Así que vamos a ver quién es el mejor. Así que suerte, Chess, si me gana, ya sabes los premios que te vas a llevar. Y si pierdes, igual, okay. Igual va a tener premios. Ok, dale. Vamos a hacer una brevísima pausa, Chess, y regresamos contigo y con magia para empezar. Bien, ya. Voy a preparar mi programita. Listo. Ya volvemos, muchachos. Regresamos.
Bueno, como podrán visualizar, mis queridos Wolf, aquí ya volvemos a la transmisión. Y en este caso, señor Lamagia ya estaba preparando su jadeo, su computadora para empezar a jugar. Pero antes quiero hacer unos saludos especiales a los amigos, a Diego Barrera. Me dice, no, manda saludos, por favor, al clan House Lannister, es Advanced Warfare, de Argentina, y para el clan Reti Team Mex, de México, y para la gente de Barranca Papu, de parte de Warriors RS. Un saludo para el staff y su excelente trabajo. Gracias, Diego, la verdad, por darte ese tiempito de mandarnos saluditos. También a Tunki, que nos escribe, un saludito, dice acá, ayudando siempre a la comunidad, me dice. Un saludo para Tunki GP, que bueno, nos acompañó. Que nos acompañó la semana pasada, que sí. Estuvo bastante chévere, la verdad. Déjame ver qué otro saludo por acá. Ah, ya, acá tengo otro papu que me mandó un saludo. Se llama Ted SB Tega. Se llama Ash Foot. Un saludo para él también. Y a un montón de personas que me agregan acá: Johnny, a Walker, a César Vázquez, Coqui Osorio, a Jolver Montenegro y a John SDSCR, ¿no? La verdad, un saludo para todos ellos. La verdad, agradecerles por la sintonía. Y casi a los 500, casi las 500 personas que están conectadas a través del fanpage de World Team Latino. No se olviden de suscribirse también al canal de YouTube para ver la repetición del programa el día de hoy con el señor La Magia, ¿no? ¿Eh? Bueno, el Chest me parece que está en línea también. No sé, Papu, ¿estás por ahí? Sí, y quiero enviar unos saludos también, por favor. Aprovecha, papo, aprovecha. Claro, envía. Ok, un saludo para el dueño de esta cuenta, o sea, porque yo soy chacal de esta cuenta y solo lo he cambiado por el para dar el versus. Un saludo para Solar Conde Miguelito, un saludo para ti. Un saludo también para Jefferson Yello, Don Yello, que nos está viendo, y también para el Pry O. Ok, y un saludo también para el Chido XD, para Bauti el Pro, para Enrique Puta Bernilla, Santos Luyán, Alejandro Edison, Alejandro Alegre, Fernando Tuncar y un montón de papos más que, bueno, si los digo ya quedaría muy largo, ¿no? Sí, la verdad que sí, papu. Me ha sorprendido eso que chacaleas cuentas, dice, pero sí, bueno. Sí, tiene que tener mucho cuidado con eso. Sí, papu. No, o sea, siempre lo repetimos. No, sí, solo que él me tiene confianza, pues, ¿no? Ya hay una confianza ahí estrecha, ya. Bueno, solo yo. Bueno, ya, eso es un tema ya que verán ustedes. Yo, la verdad, y como Lady Wolf y yo, y casi todos los usuarios aquí, siempre hemos recomendado que hay que tener mucho cuidado con el tema de los chacaleos. Por más confianza que haya, las peleas son inminentes y eso puede desencadenar a veces problemas. Pero ya eso lo ve cada uno igual. Vamos ya a dar inicio, me parece, a la partida entre el Che... Magia, ¿estás? ¿Ya presentaste tu hack? ¿Tu hack? Sí, ya lo activé. Vayan haciendo sus apuestas. ¿Quién ganará? Eso sí es cierto, chicos. No se olviden, pueden ustedes comentar en la caja de comentarios quién podría llevarse la partida. Si le quitan la venda al señor La Magia, o si el amigo Chess logra, pues, llevarse los ítems por 15 días. ¿Cuándo me dan mi legend, papus? Hasta ahorita sigo esperando, no me dan las legends. No hay forma, no hay manera. Acá están buscando con Minion, me parece el hack que le han guardado por ahí. Este Mendrugo. Dime, papu. Por ahí unos papos me estaban comentando que actualicen la tienda de WC y las ruletas y eso. ¿Quieren más actualizaciones los papos? Sí, justamente, muy buena la pregunta que me haces. Recuerda que esto va a estar, recuerda, en rotación. Generalmente, recién creo que tiene 2 meses y medio. 15. Así que prontamente va a haber una rotación. Vamos a dar inicio entonces a la partida entre la señor La Magia contra el Chess. Ah, listo, ya empezaron, papu. Increíble, ¿eh? A ver, acá con los comentarios con Lady Wall vamos viendo. ¡Uy, uy! Ah, el hack activado, dice. Aquí estoy pendiente. Ah, listo. Acá con tenemos la primera victoria. Pero no la última, la primera, papu. Vamos a ver. No la batalla, no la guerra. Vamos a dar inicio entonces ya con 1-0 a favor del señor La Magia. En este caso, recuerden, la partida es un mejor de 5, me parece. El señor Chess versus señor La Magia. A ver, ¿cómo lo ves? Uy, uy. Ok. ¿Estamos viendo la pantalla del Chess o del señor La Magia, mi estimada producción? Ah, es la pantalla del señor La Magia. Ah, listo, recuerden que esta es una partida full básico y las balas pasan por los lados, así estamos viendo ya. Wow, pero Magia, tú tienes que dispararle a él, no a las paredes, papu. No tiene muy buena puntería hoy. Sí, está nervioso. Vamos viendo ya que cómo se va dando la partida entre... Uy, uy, ya se están viendo las caras, increíble. Uy, en todo el pecho, en el plexo solar, increíble, ¿eh?
¿Qué pasó, che? Es Papo, cuidado, estás nervioso, Papo. Quítale la venda a la mafia. Ahí el mouse no quiere, ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Cómo? El mouse no quiere dar vuelta. Ah, estás con el mouse bolita. Estás jugando con una mano, claro, che. Claro. Acá la magia está con un brazo de ayuda todavía. Acá la... Vamos a ver entonces ya la partida que, bueno, va a dos para el señor La Magia, que viene ahí apuntando desde la punta de la esquina todo el acontecer de lo que podría ser. Yo creo que va a aparecer por el lado izquierdo y te va a sorprender, Magia, la verdad, ya la vi. La lectura del juego decía, ¿ves? Qué chorro, Pepapu, ya lo vi. Ahí, cuchíalo nomás, cuchíalo. ¡Uy, no, che! No. ¿Qué pasó, papá? ¡Estaba de favor! Bueno, se lo llevó con él al infierno, ¿eh? Está bien, ¿eh? Increíble. Bueno, comenzaron las fallas técnicas, ya seguro. Ahí la magia haciendo de las suyas, 3-0, papu, y esto no lo puede revertir, se complica, ¿eh? Podría llegar a los dos puntos de honor para el amigo Chess. Vamos viendo ahí, magia estaba entrenando, papu, ¿eh? Se nota, ¿eh? Claro. Vino con todo. Increíble, la verdad. ¿Qué diría Gemer Rendo durante esto, la verdad? Estaría bailando ya. Sí, aprendí unos pases, pero bien fuertes. Sí, ¿verdad? No, ahora con la nueva señorita que está apoyando, la verdad. No. Te olvidas. Gemer Rendo está como loquito. Saludo para Gemer Rendo, la verdad, un saludo para él. Un gran tipo, la verdad. Le gané, pues, ¿no? En la competición contra el Gemer, la verdad. Así que... Le ganas en el verso, ¿verdad, Norma? Claro, le gané. Yo recordar. Un saludo para Gemer Rendo, muy buena gente, la verdad. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? Creo que no se puede mover, Chex. Che, ¿qué fue, Papu? ¿Estás bien? ¿Está bien tu mouse? ¿Aló? Chess. Ya, bueno, mátalo, Papu. Sin compasión nomás. Estás jugando con el celular, me parece. Chess, ¿no? Oy, oy. Chess, hola. Perdimos comunicación. Parece, o está tan concentrado que no puede hablar. Que no habla. Vamos a ver, ¿qué estará pasando? Yo estoy volando aquí en la pantalla. Me habría gustado estar más abajo. Pero bueno, ahí estamos viendo a los jugadores de una u otra manera cómo se va dando en la partida. Yo creo que Chess está viendo con un ojo nomás. Está acá parado. Vamos a ver, problemas técnicos. Aparentemente están acarreando la mala función de la partida. Dice que el mouse no quiere dar vuelta, dice. Bueno, pausa. ¿Cómo? Un saludo para el amigo Nubis GLB. Vamos viendo ya, un saludo para los amiguitos que están participando. Hoy, ¿qué pasó hoy? Bueno, volvemos a mí nuevamente. Ah, disculpe, estaba con el celular saludando a unos amiguitos aquí en el streaming. Bueno, Lady Wolf, ¿cómo vas viendo un poco la partida? ¿Un poco? Bueno, estamos viendo que el señor La Magia tiene la delantera. Pero aparentemente Chess tiene problemas técnicos. Creo que cuando usas el Haggas esas cosas. Sí. Hay que estar viendo. Vamos a estar pendientes, sí. De todas maneras, ya está grabado y después veremos los videos. Sí, sí, sí. Y además hay que hacerle una inspección profunda, me parece bastante deep en la cosa, ¿eh? Bueno, nada. Luego de esa respuesta dudosa del polígrafo. Hay que estar pendiente. Ha quedado, me ha dejado pensando a mí también. Y a toda la gente, ¿eh? En la realidad. Sí. Bueno, tenemos entonces retorno de pantalla para la partida entre La Magia contra el Chess. Bueno, ahora sí se le mueve el mouse. Vamos a ver entonces, Magia, y ahora sí. Sí, mucha ventaja te han dado. Ahora sí vamos a jugar nuevamente. Vamos a ver, ahora sí vamos a ver quién es el mejor. Bueno, eso de quién es el mejor, ¿no? En modo básico, porque no va a llegar en full card. Ya, vale, y 4-0 para el señor La Magia. El Chess por el punto del honor. A la espera, ya lo vio, Papu, y cuidado, ya lo dejaste en 34, me parece. Uy, ya, 22. Mi viejo no me falla, pero. Uy, ya, está en 18, Papu. Con China nomás, Papu, que repara nomás. Uy. Ahí está, ¿ves, Papu? Esto no vale, ¿ya? Claro, no, vamos claro, a esperar. Después que volvemos. No hay problema, se reinicia nada más. ¡Oh! Sí, estás con los tatuajes, papá. No mientas, estás con los tatuajes. Estoy sin los tatuajes, por si acaso. Y acá puedo verificarlo, papá. Acá la producción me dice. Mira, acá está, le di vuelta a mi cosadito y está que observa detalladamente que no haga trampa. Así que. Digo que me van a banear, papá. Bueno, nada, ya saben, chicos, vamos a hacer una nueva partida, ya que ahora sí ya se le arregló la computadora de. ¿Cómo se llama? De Chess. Y acá el amigo de La Magia ya soltó el hack.
y los parches, ¿no? Vamos a esperar nada más. Y los más. Tatuajes. Los tatuajes. Vamos a esperar entonces que ya den inicio. De verdad que se siente raro ver la silla sola, gracias a Onsit, ¿no? Que nos acompaña siempre en las transmisiones. La verdad que sí, esta silla está bonita. ¿Cuándo me da mi ley en producción? La verdad, estoy esperando, la verdad. Ah, coordinación, ya. Voy a hablar ahora con... ¡Ah, está Lady Boy! Gracias, Lady Boy, nos acompañó. La verdad, gracias por acompañarme, la verdad. Está un poco... Sí, ya estoy más cómoda. Está más cómoda, perfecto. Sí, pues ahí el señor, la más que no te cede el asiento, estás sentada ahí en la alfombra. Bueno, la más que está diciendo que le está haciendo las indicaciones ahí a... Ahí activaste ya la... Sí. Bueno, entonces tenemos partida ya contra señora Magia. Son 7 wins, Mendrugo. Acá ¿cómo se va a decidir. ¿Y cómo son el desempate, papu? ¿Sí quedan? No, el primer juego que hemos jugado no vale. No vale. Por motivo de que he tenido fallas en técnicas. Ya, así okay, que acabamos de demostrar, aunque... ¡Oh! Upa, 155 de vida para el señor La Magia, que me parece que está pendiente de un hilo. Las balas siguen apareciendo. Oye, ¿esas armas, papu? Ya, bueno, vamos a ver. ¡Ah, listo! ¡Se va a caer! ¡Magia se cae! ¡Increíble! ¡Quitada de venda, señores! ¡Ahí está! Yo nunca dudé de mi duda. Ahí está el señor Chess, haciendo de las suyas. ¡Alguien mató uno! Ahí está, pues, el mouse. Se quitó los tatuajes, fue eso. Ahí está, pues. ¡Ah, listo! Ya ves, acá Lady Ball haciendo de las suyas, mirando siempre... Mirando tu cuenta, papá. Algún día le digo... Mendrugo, ¿algún día le di vuelta a un verso a ti? Normal, papu, yo estoy al garete, papu. Yo estoy jugando todas las noches, así que no tengo problema. ¡Uy, se vieron las caras, increíble! Ahí me parece que el señor Chess... ¡Au! El señor Chess se fue un poco de avance, ¿no? Ya sí estuvo un poco gris. Sí, claro, se tuvo que haber aguantado un poco más. Siempre hay que esperar al señor La Magia, porque él soca sale de poquitos nomás. Sí, primero hay que ver por dónde sale, analizar para dónde se va. Claro, si es vamos que viene de cara, como dice uno, porque si no se pone atrás, ¿no? De la ventana. Bueno, ahí está 1-1 entonces para el Chess y para el señor La Magia. Vamos a ver cómo se agrupan los equipos. Ah, listo, qué tal ojito, ¿eh? Qué tal ojito. Oh. 26 de vida, increíble, ya no queda nada. Esta partida podría estar solucionada. Ante un eventual disparo. ¡Uy, papu! ¡Están iguales! ¡Increíble! ¡Magia! ¿Qué tienes, papu? ¡Suelta el hack! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Quitadlo! ¡Está bien! ¡Increíble, la verdad! Ya muy, muy buenos disparos. Ya lo tenía ya, pero está bien. Te dejó 28 de vida, papu. Bueno, sí. Hola, señor Gem Spike, ¿cómo estás? Vamos entonces a la partida ya, 2-1 para el amigo Chess. El señor La Magia va viendo peligrar su... Sí, ¿tú le has ganado? ¿Cuánto les has ganado tú hasta el momento, papu? A mí no le gané, pues, ¿te acuerdas? Claro, a mí no le ganaste, me acuerdo con la Judgment, me acuerdo que estaban ahí como loquitos. Vamos ahí entonces a darle inicio. ¡Uy, ya lo viste, papu! ¡Ya lo viste ya! ¡Uy! Full Headshot, mi papu, 145 de vida para el señor La Magia. Chess está sufriendo también, me parece, con 38. Y ahí está, señores, 100 de vida. Uy, no, sin balas, sin balas. Uy, 74, Full Headshot, papu. 2-2, sabes que tiene la bomba. Bueno, la pero no lo contabiliza, claro. Si lo matas tú, queda 2-2 esto, ¿eh? Eso está reñido, de verdad. Está reñido, 2-2. Esta partida está más reñida. Quedan 3 partidas más para desencadenar. ¿Quién podrá ser el campeón de esta partida? No se olviden, chicos, que pueden compartir la transmisión y ser uno de los ganadores de la AK-47 Elite a los que compartan la transmisión. Sí, también para los ganadores, Mendrugo, no se olviden que los premios se van a enviar la próxima semana. Ah, sí, acaban de confirmarme eso. Así que estén pendientes, ¿no? Así es. No hay... Te mató, papu, un headshot de aquellos, el señor... 3-2 ahora. Ay, Chess se pone... 3-2, el señor Chess está haciendo su trabajo, papu, ¿eh? Te quita la venda, me parece. No se olviden, chicos, que los eventos de la semana están, bueno, nuevamente activados. Sí, ya se activó, Mendrugo, los eventos de fin de semana ya están activos. Y también para todos los usuarios, todos los días hay burning, Mendrugo, así que tienen que aprovechar el GP al máximo, de verdad. Así es, papu, concéntrate en la partida porque te meten el otro pecho y ahí... ¡Oh! ¿Qué fue? Vamos ahí, entonces, la partida va... ¡Uy, le has dado bien la... Vamos a ver, se acerca, no te acerques, papu, cuidado. ¡Agárrense! 5-2, partida para Chess, increíble, difícil que el señor La Magia pueda remontar. Solo el punto del honor quedaría, me parece, porque podría forzarse un 6-3, un 6-2 o un
5-3. Pero ya no, ya. Yo creo que esto está cantado ya. Round número 7, round final. El señor Chess, creo que, bueno, es el actual campeón, me parece, ¿no? Sí, vamos a ver. Todavía está recién aparentemente empezando, recién. Sí. Aparentemente, ¿no? Bueno, vamos viendo ya. Hay que esperar ya el final. Por el honor, señor La Magia. ¿No? por el honor, señor La Magia. Mucha presión, me parece que va a tener La Magia, ¿eh? Uy, no, ya. La desesperación. ¡Oh! Eso, ¿cómo disparó la pared? ¿Cómo sabías que...? Es que eso ya es táctica. Ya. Sabes que se mete al túnel y te va a salir. Hay que analizar eso, le digo. Sí. Después el video lo volveremos a revisar. Sí. Ah, listo. 4-3 en la partida. Vamos al desempate o al empate, tal vez. Por parte del señor La Magia. Bueno, no se olviden, muchachos, compartir la transmisión. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube de World in Latino a través de sus redes sociales como Facebook y YouTube. ¡Cuidado, papu! ¡Uy, uy! Me parece que nada, que pueden sufrir las consecuencias de los disparos de afuera. ¡Increíble! La partida 4-4. Igual a la marca. Si casi te cae la bomba también nuevamente. Esto de verdad es... Esa producción, ¿eh? Un saludo para Mega Dios. Está jugando radio, creo. ¿Ah? Consulta de Mendrugo, ¿cuándo se le hará a Minion el valor de la verdad también? Yo creo que pronto. Me parece que vamos a empezar a tener estos. Estos... ¡En la boca, cabrejos! Parece que el señor Minion no quiere pasar al sillón de la verdad. Ay, uy, se pone el sillón. Este sillón se pone. Se vuelve rojo. Arde. Combustión automática. Ah, bueno, ahí está la partida entre el Chess con señor La Magia. ¡Increíble! ¿Qué estás haciendo, papu? ¡Increíble! 5-4 para el Chess. Pero era para que te pusieras en la parte posterior, no hacia el lado, papu. ¿Qué hacer ahora? ¿Vas a tibajar? Vamos a quitarnos la mira de correspondiente. No, ¿verdad? Porque yo tampoco tengo esa mira, ¿verdad? ¿Ah? No puedo activar las miras, me he hecho recordar. Yo quería averiguar. Para activar la mira debes tener power. Ah, power. Ya, tienes razón. Sí. Si no lo tienes, no lo vas a poder activar. Sí, pues. ¿Cuándo me llega mi ley? Ah, listo. Ya está la partida entre el Chess versus señor La Magia. Uy, bien, ¿eh? Con los disparos. Muy certero. Uy. ...5-4, no se olviden, esto es partida para Chess... ...pero la situación de lejanía podría significar muchos problemas... ¡Oh! 6-4 para el Chess... ¡Qué buena! ¡Como apoya, Chess! Acá hay mucho fanatismo, acá hay mucho fanatismo para Chess, ¿eh? La verdad... Muy bueno, bien jugado, ¿eh? 6-4... Bueno, no me queda de otro, Mendrugo, tendré que... Activarlo. Ya, actívalo, papu. Ya, un momento. Ay, este muchacho no aprende. Es que era paneo. Las malas costumbres, bueno, ahí está, ¿no? Va a activar el hack. El señor La Magia. Vamos, entonces, a la partida. Uy, ya le bajaste 100, papu, ya. Increíble, ¿eh? Yo creo que la... El nerviosismo... Uy. 6-5, increíble. Aldana, ¿cómo estás? ¡Sí! ¡Señor, déjeme Spike! ¿Cómo me trae a Aldana, no? Se le extraña bastante. Tú le extrañas, papu. No, mentira, no, un saludo para Danita que está en Polonia, en agosto vuelve. La verdad que no sé qué está haciendo allá, la verdad. Está blanquita, ¿no? Uy. O sea, de rostro, pues, de rostro. Sí, de rostro. 5 medallas, es la más increíble. Bueno, ya, partida entonces para el amigo Chess, que está jugando contra el señor La Magia. Está un win, ¿eh? Uy, se pone de candela esto, ¿eh? El 6-6, muchachos. Lady Wolf, ¿qué pasará acá? ¿A quién le vas? Estoy nerviosa aquí, no sé a quién irle, ¿quién ganará? Creo que Chess, ¿no? Sí, yo estoy votando por Chess. Yo voto por Chess. Megadios, un saludo para Megadios que nos acompaña. Las palmas de Megadios. Claro, las palmas de Megadios. Ya saben, a un punto de acabar esto, 6-6, increíble, la verdad. Va sin balas este señor La Magia, increíble. Vamos ahí. Uy, ya lo vio. Está con chip, nomás. ¿Qué será? No te puedo creer. Cuidado, el nerviosismo por parte de Chess. Increíble, no puede ser. 215. ¡Ah, no! Oh. Este señor que... ¡Hala, qué panudazo! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Increíble! ¡No
te puedo creer. I am the kill rival, kill round first kill por parte de el señor La Magia con la Chaira. Último momento, increíble. Increíble, papu, qué tal panudazo, ¿ah? Bien, ah, bueno, partida para La Magia, lo cual le quitas la oportunidad a Ches, el invitado, a ganarse su premio por 15 días. Lo siento, Ches, pero la verdad me obligaste a hacer. Bueno, ya está, un saludo para el amigo Ches, la verdad. Ches, ¿estás ahí, papu? Coméntame tus expectativas con la partida, tus sensaciones. ¿Cómo te sientes? Sí, la verdad, contra un hack, digo, contra Magia. Por ti. Ches, ¿está por ahí, papu? ¿Ches? ¿Aló? Ches, creo que se dio a llorar ya, papu. Vamos a verlo a llamarlo, para que nos comente un poco, ¿no? La verdad. ¿Qué le pareció la partida? Sí, ¿cómo se siente? Estuvo chévere para ti porque le ganaste, pues, ¿no? Pero sí, él no debe estar tan feliz. Sí, va a haber una consulta, va a haber eventos para este fin de Semana Santa, va a haber eventos para los chicos. Ah, me preguntan sí, los amiguitos. ¿No? Tenemos eventos de asistencia hasta el 8 de abril. Sí. Este evento se está llevando a cabo a raíz de que los usuarios podrán ir acumulando premios por día. Este es un nuevo evento que se está implementando, que está muy bueno. Ya viene funcionando desde la semana pasada. Y ahora Hola. Ah, me cortó el amigo Ches. Papu. Hola, ¿qué tal? Sí, estuvo bueno todo, la verdad. Estuvo bien reñido. Los nervios juegan en contra siempre para uno que... bueno, está saliendo en el streaming. Pero sí, todo entretenido, todo bacán, todo Charlie. Muchos chicos también quieren jugar así a lo antiguo. Así que los invito por mi canal, estaré haciendo videos a lo antiguo también. Así que si gustan ustedes, por ahí les estaré avisando para poder jugar así unas cuantas partidas a lo antiguo. Pues, ¿no? Porque hay varios papus que quieren jugar modo antiguo, modo 2007, modo 2008, modo 2010, pues, ¿no? Claro. Y estuvo bueno. Estuvo buena la partida. Sí, estuvo bien, la verdad. Estuvo muy bueno, la verdad. Fue bastante reñida. Llegaron a estar 6-6. Y bueno, ya la última partida, la Chaira de Minion. Que me obligó a hacerlo. Minion, digo, de la magia. No quería hacerlo, pero me obligó de verdad. Lo siento. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te incrustó la. la arma blanca, papu? No, pues odiando mi mano, pues, ¿no? Por no querer hacerme caso. Bueno, nada, Ches, agradecerte sin lugar a dudas por haber aceptado la invitación y compartir minutos con nosotros aquí en el stream de todos los jueves. Ok, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Mendrugo, muchas gracias a Minion que me contactó y muchas gracias también al señor La Magia por el versus, pues, ¿no? Todo bacán. Listo, Ches, igualmente. Perfecto, Ches, gracias. Espero hacerlo en otra oportunidad, ¿verdad? Esperemos que no sea la primera ni la última vez que puedas participar con nosotros. Ok, sí, eso también espero, ya pronto, no sé, pronto en algún momento tal vez vaya ahí a los estudios para un versus en vivo, pues, ah, ¿no? Perfecto. Que sería mucho más chévere, ¿verdad? Sale entonces, papu, un abrazo y cuídese, nos estamos conversando. Sí, justo hablábamos con Lady Wolf sobre los eventos de la semana, estábamos en el evento de asistencia. Y comentaba también que hay un evento nuevo que se llama de descuentos, me parece. Aprovecha las ofertas del descuento en diferentes ítems y armas. Y está el evento Plus también, donde vas a comprar un ítem y te puedes llevar otros más gratis. Upa, eso está muy bueno, ¿eh? Bueno, aquí que aprovecha. Entonces, si tú compras, ganas por doble, pues, ¿no? Así que qué bueno, los gols están regalones, la verdad. Recarguen cash, muchachos. Recarguen cash, para que lo aprovechen. Recarguen cash, papu, porque esa es la solución a sus claro, problemas, ¿no? Claro, para que te puedas estar cool, ¿no? Para que puedas. Señor, la magia lo confirma. Bueno, ahí está. Igual no se olviden, están siempre los eventos de siempre. El evento Login, el One Day Free, el Playtime, el Kill Count. Está el evento Burning, que es todos los días, la verdad. Así es. 200% de oro más y de GP también, ¿no, papu? Sí, los muchachos están aprovechando de verdad a usar el Burning. Están leviendo rapidito, ¿verdad? Veo level más alto cada rato. Ah, bueno, en buena hora. No nos olviden que hay una actualización del Item Forge. En este caso, también se ha actualizado, me parece, los paquetes SW, ¿no? Sí, pero sí. Todavía siguen los cupones de GP, muchachos, también aprovechenlo. Es un stock limitado, así que deben aprovechar. Recuerden que es un stock limitado. No se preocupen, pueden comprar. Si tú compras con cash, no hay problema. No me hagan problemas que me van a banear, esas cosas. No, papá. No. El baneo es cuando tú usas un programa ilegal, ¿verdad, Lady Wolf? Por supuesto. Ya, entonces, más claro que el agua, no puede estar. No puede estar. Ha sido un programa bastante, bastante ameno el día de hoy, bastante jocoso. Entretenido. Suspenso, las preguntas, las partidas. Ha estado muy chévere, hemos tenido todo. Esa última pregunta nomás que... Sí, ¿no? Me agarraste. Te agarré mal, papu. Apresaste el botón y la cosa que se va así. Bueno, la producción me hace la indicación, entonces damos por concluido el programa del día de hoy. Ha sido un gusto. De una vez más a Lady Wolf por acompañarnos. Gracias por la invitación. Al señor La Magia también. Igualmente, Mendrugo. A Megadios, a Rendor y a Minion que están por ahí, me parece también. Agradecerles y con nosotros será hasta el día jueves. Chau. Chau, muchachos. Cuídense.